Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é? Nossa, nossa, assim você me mata. A Batería TV 2013, el primer programa dedicado para vos y todos los bateristas de Latinoamérica. Hoy en especial vamos a saludar a la gente de la Antártida, que nos sigue escribiendo y que está junto a nosotros por más que haga frío. Impresionante apertura de Michel Teló con este tema, gran hit que sonó en la Argentina y sonó en todas partes de Latinoamérica. Es por eso que te quiero presentar a la gente que trabaja con nosotros. Claro, porque es la gente de Espacio Vertebral, Pro Videogrip, Estudio Sol y Luna, y acá tenés Nauru, la marca de ropa que me está vistiendo mi amigo el Tano Roberto, ahí en el barrio de Villa Urquiza. Escúchame, sos del barrio, Juramento y Triunvirato, Triunvirato de la mano izquierda, la que va a Chacarita, hay un local enorme, ya pasás por la vidriera y te dan ganas de bajarte. Un saludo fuerte para el Tano Roberto. El artista destacado esta semana es Nando Ricciardi. Vos estás en casa y sabés de quién te estoy hablando, porque es el baterista de los Fabulosos Cadillacs, gran banda argentina que representa a toda Latinoamérica con un estilo único y propio. Por otro lado, sabés que tocó con Mimi Maura, Los Cienfuegos y Día D. Ezequiel Susterman, director de Cafundó, una banda que se dedican a ensamblar. Lo vamos a tener acá en exclusiva para que nos cuente qué están haciendo, por dónde se están moviendo y demás cosas. Walter Nolasco es el revelación del mes de noviembre. Es este pequeño galardón que estamos otorgando a esos jóvenes bateristas que están luchando por un puesto y por un lugar en el mundo. En la escuela de Nico de la Bedoa te seguimos sorprendiendo porque te seguimos enseñando, como digo siempre, humildemente desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo, con otra clínica que espero que te sirva. Nautilus de Solid Drums. No la podés entender. No la podés entender porque esa batería que testeamos acá, escúchame, es chiquitita, tiene facha, tiene sonido, te la llevas al hombro. Vos que sos un tipo que labura en eventos, por ejemplo, esta noche tenés que laburar, vas a la sala de ensayo, viene con una funda con roditas, tremenda marca Solid Drums. El maestro Leandro Perrone, el maestro de las seis cuerdas, nos sigue enseñando a través de sus grandes clínicas de guitarra. No te las pierdas porque hoy es la última. Hoy es la última y es la última chance que tenés de aprender algo más. Igual ya sabés que lo puedes ver cuando vos gustes. También tenés el micro de Debe Drums, las baterías electrónicas argentinas que están haciendo historia. Te presentamos unos minutos de otra de las funciones que podés aplicar con este hermoso instrumento. Siempre hay más en Batería TV porque hay más amor, más luz, más calor, más profundidad. Y no nos vamos a poner melancólicos antes de entrar porque todavía te quedan los mensajes y la agenda interactiva. ¿Sabes lo que es eso? Nos metemos en el programa.
Desde 1984, Drummer Drum Shop es un lugar mítico y de reunión para el baterista argentino. Solamente en Drummer podés encontrar todas las marcas nacionales e internacionales y el stock más amplio de productos del país. Baterías, tambores, parches, fierros y accesorios. Drummer es el único drum shop que cuenta con un taller especializado en todo tipo de reparaciones y customizaciones. Drummer Drum Shop, un lugar con historia que cuenta con el staff más profesional de Argentina dedicado al servicio del baterista. Drummer Drum Shop, el primer y más grande drum shop de Argentina. Seguramente que estás mirando Batería TV 2013, es por eso que yo te estoy esperando. Y es por eso que hoy quiero compartir una clínica más junto a todos ustedes, porque también es una de las últimas clínicas que estamos dando en Batería TV. Te pusiste a llorar, no seas tonto. ¿Te pasas un pañuelo al chico este? Gracias. No te pongas a llorar, porque el año que viene vamos a seguir. Yo sé que sí. Y hoy vamos a hablar un poco de algunos links, algunos fatitos que tenemos para compartir con la técnica del 2 y 2. Me escribieron muchísimos por el tema de la combinación misma del 2 y 2, cómo la podíamos hacer. Bueno, yo en la temporada había pasado algunas cosas relacionadas con estas, pero bueno, me pidieron algunos jeites especial, ¿no? Por ejemplo, trabajar de un extremo al otro. Ustedes van a escucharlo en un ratito cómo suena entre el hi-hat y la chancha y demás. Sobre la idea de tocar 2 y 2... pero distribuyendo dentro de cada dos un golpe en cada cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta base, generar cosas como estas. Lo que les recomiendo en esta idea es que siempre lo hagan desde los toms o el tom flotante hacia el tambor, en principio por la cuestión natural de volver siempre al tambor. O sea, de esa manera ustedes pueden empezar a moverse y también les puede dar muchísimo uso, no solo en el truco o en la sensación misma, sino movilidad en el cuerpo entero. Fíjense, uno de los extremos de este pequeño links también lo puedo hacer con una mano yendo y viniendo, como para generar otra cosa. Sería... El efecto visual es muy lindo, porque parece que estamos batiendo una crema para ponerle las frutillas, ¿no? Y los chicos se duermen porque estamos llegando a fin de año, espero que vos no te estés durmiendo del otro lado. Ahora bien, puedo reemplazar la mano izquierda, que es la que va al tambor, por el bombo, y puedo generar esta idea. Entonces, fíjate ahora cómo queda en la batería acústica. DB Drums, Ingeniería Argentina. El sonido que soñás a tu alcance. Nuestra misión es acercar al músico la última tecnología para lograr los mejores sonidos. Contamos con una planta de fabricación y showroom de 300 metros cuadrados para el testeo de los productos. Recibimos consultas por medio de Facebook o nuestra web www.dbdrums.com.ar. Visítanos en www.dbdrums.com.ar.
presentamos el gran artista de esta semana. Estamos con Nando Ricciardi. Bueno, qué decirles a toda la gente de Latinoamérica que están viendo este gran programa. Baterista de Los Fabulosos Cadillac, baterista de Mimi Maura, baterista de Los Cien Fuegos, baterista de Día D. Y me quedo por ahí con siempre otras eterno, bandas. Siempre eterno. Siempre eterno. Les presentamos hoy con ustedes, como había dicho, Nando, qué gusto tenerte acá. Igualmente, Diego, un saludo para todos. Sabes que toda la gente de Latinoamérica te conoce obviamente por las bandas en las cuales vos tocás y has girado por todo, todo este circuito. Y de verdad es un placer para nosotros tenerte, que sos un músico y una persona con muchísima experiencia, muchísima trayectoria y que a nuestro público le sirve muchísimo esto que vas a transmitir, que yo ya fuera de cámara he aprendido algunas cosas. Mira lo que te digo. Sí, cosas que no, me fue contando. No digas cuáles. No voy a decir cuáles. Todas no, bueno. Fer, es de verdad un placer y me gustaría charlar un poco acerca de los comienzos de la batería. El primer contacto que tuviste con el instrumento. El primer contacto, siendo, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, un par de años. No, bueno, cuando yo tenía, ponele, no sé, 7 años, una cosa así. Me acuerdo de ir a... yo vivía en Olivos y había una banda que tocaba a la vuelta de mi casa, a 2 cuadras, ponele. Y bueno, nosotros estábamos todo el día en la calle jugando a la pelota y, oh, mirá, íbamos con los chicos, escuchábamos. Y yo recuerdo que en el living de la casa estaban tocando. Y lo que primero me impacta de ver eso es la batería, ¿viste? Y no sé cómo, como que hice un clic en ese momento y dije, yo quiero esto. Fue un amor a primera vista. Sí. Y aparte te digo, en esa época no había recitales y los que había eran para gente adulta, digamos. ¿Viste? No había lugares para chicos, para que vayan a un recital, que no es como ahora, viste, que está lleno de lugares, incluso pueden ir a algunos chicos, en algún festival y eso. Ahí no había nada, viste, estaban... De hecho, estaban más escondidos los recitales esos que había. Era una época difícil. Uh-huh. Pero bueno, ya te digo, ese fue como el primer contacto y a partir de ahí... ¿Te subiste? Y empecé, ¿sabes? Tocando con el famoso cajón, ¿no? Sí, el chiste ese de la... ¿Empezaste con la cacerola? Yo sí, empecé con la cacerola. Bueno, era una cacerola, pero era un cajón de como de cartón, pero muy duro. ¿Sonaba? Y yo le pegaba eso y ya estaba. Y teníamos un grupo con Hernán, que era él cantaba y yo tocaba. ¿Entendés? Y así empecé. Y después empecé a decirle a mi viejo que quiero una batería, Y bueno, a los 11 años, ahí tuve mi primera batería, recuerdo. ¿Y ahí empezaste a tocar y a estudiar también? Sí, sí. ¿Sabés con quién empecé estudiando? Con el Negro Tordó. Te quiero mandar un saludo, excelente baterista, uh-huh. Que ahora está tocando en la Mississippi. Me acuerdo que él venía a mi casa. ¿Particulares? ¿Clases particulares? Sí, clases particulares. Y así empecé. Y bueno, con Hernán, yo estoy tocando ahora con Día D. Hernán lo conozco de los 5 años. Y bueno, ahí después de eso, ya en... sería en la secundaria, digamos, empecé a tocar con lo que, bueno, hoy es Día D, pero en esa época se llamaba, teníamos una banda que se llamaba Civis, me acuerdo, y después de ahí salió Día D, que era Martín, Hernán y yo, y ensayábamos, o en mi casa, siempre en la casa, sí, siempre en la casa del baterista, viste que tenés que... Eso es el que no puede llevar las cosas. Claro, venga muchacho. Claro, en el cuarto, ahí... Sí, sin aire acondicionado, sin nada, no, a transpirar la camiseta, sí, ¿no? Sí, el primer estilo que tocas, Nando, ¿qué es? ¿Pan rock? Sí. ¿Se puede decir que empezaste con pan rock? Sí. ¿Qué escuchabas en esa época? Sí, escuchábamos... ¿Los Clash? Los Clash, bueno, los Clash fundamental, sí. Los Clash, Dead Kennedys, los Bascox, Digo porque tenés muchas cosas de The Clash. Sí, bueno, Topper Hinnom es uno de los bateristas que a mí más me marcó, digamos, que yo escuché mucho, viste, y me
encanta el estilo, me encanta ese estilo de mezclar, ¿no? De meter, de fusionar también con el rock y con otros ritmos, viste, con algo de reggae, viste, con eso me gustaba mucho. Y sí, de esa época, bueno, me acuerdo de, bueno, Topper Hino es uno, de Copeland. Sí, claro, de Police. ¿Qué baterista no? El sonido ese de redoblante, los hi-hats de esos que vuelan, todo eso. Toda esa, sí, la locura de él también, de sobre grabar hi-hats, de ponerle delays a los hi-hats, esas cositas. Sí, sí, y de tocar, bárbaro. Porque él tocaba, en un punto tocaba música pop, pero él, viste, salía del baterista ese más ceñido, digamos, uh-huh. Por decirlo. Más clavado. Más entiendo. Clavado, él más que empezaba a dibujar, viste. También, son algo que me acuerdo de esa época. Ahí se viene esta formación, Día D. Día D. Empiezan a tocar, se gesta. Y después de eso, sí, después de un tiempo, empezamos, porque nos juntábamos al principio para tocar entre nosotros y divertirnos. Y después tuvimos un recital debut en el colegio, el Nacional Martínez de Martín, que él iba ahí en un festival de la primavera, que tocaban varias bandas como de la escuela, digamos. ¿No? ¿Debut en vivo fue eso? Sí, eso fue un debut en vivo. Y te voy a contar que, bueno, empezamos tocando, el primer tema que tocamos fue Brand New Cadillac, de los Clash. Y el último era un tema que el estribillo decía, Evangelina te la ponen con vaselina. Entonces, ahí se pudrió todo y se subieron, o sea, pararon el recital, digamos. Los querían contó. Bajar, claro, en esa época era algo como, sí. Wow. Y Evangelina, ¿eh? Que era y no, bueno, imagínate, fue todo un éxito para una banda punk que te echen. ¿Entendés? Fue un que éxito. Digan que nos escupan. Un éxito. Que nos echen, un éxito que nos repriman. Bueno, pero vos fíjate que en ese recital conocimos al Bocha, que es el hermano de Félix, el bajista de Todos Tus Muertos, uh-huh. Y en esa época eran los Laxantes, y fuimos ahí, conocí a Horacio Gamexane, a X, y me acuerdo que de ahí nos llevó a un... ensayaban ahí en la zona norte, y nos llevó a un recital, y ahí es como que nos conectamos con toda esa muchísimo movida punk que había, y después estaban la gente del sur, estábamos los del norte, ¿no? Que estaban los Laxantes, nosotros, y en el sur estaban el Lado Salvaje, ¿quién más estaba? Alerta Roja, ahí empezaban también a salir ya los Violadores, empezaban a tocar, claro. En lugares chicos, y había una movida. O sea que bien insertado en esa movida, vos salís de ahí. Sí. Ahora yo les digo a todos que se queden ahí, vamos a ir a una pequeña pausa, porque después de esto va a suceder algo muy grosso en tu carrera, que es exponerse un poco más y empezar a jugar de alguna manera en primera, si querés, o como quieras llamarlo, sí, ¿no? Sí, sí. Quédense ahí, ya volvemos con más Nando. Visítanos en www.dbdrums.com.ar. Las ventajas que tiene el módulo DB10 de DB Drums en su nueva versión 2.0 son las pistas que ustedes acaban de escuchar. Tengo prácticamente cerca de 100 pistas, fíjense, de todos los estilos, algunos loops,
para tocar arriba. De todo. De esa manera nosotros podemos tocar arriba de cualquier estilo, por lo menos de los populares, y nos sirve, aparte de batería electrónica, ya como un complemento. No se olviden que el módulo también ustedes lo pueden adquirir independientemente a comprar la batería. Entonces, no es solo que la batería tiene que ir toda junta sí o sí, sino que vos podés tener el módulo y utilizarlo con otros objetivos. En este caso, podés componer la pista que vos quieras, guardarla al módulo, y después dispararla cuando gustes. Por supuesto con los sonidos que te ofrece DB Drums, ¿no? Una vez que esto ocurre y que yo tengo mis pistas programadas, las puedo disparar mismo de acá. Puedo ponerme el click. Conocido. Y tocar arriba. Lo puedo escuchar con batería y sin batería. Cosas que ya habíamos presentado, pero que está bueno repetirlos porque tengo una referencia con la batería, y para aquellos que están empezando, que son más principiantes por ahí, para tocar encima e ir a tempo, necesitan una batería de referencia. Así que tenemos en este caso las dos opciones. Este micro está referido a las pistas que vos podés tocar y reproducir en lo que es el DB Drums DB10 B2.0. Zona Soul, local especializado en baterías, platillos, pedales, banquetas, parches y todos los accesorios que buscas. Más de 40 tambores en stock permanente. Visítanos en México 737 San Telmo o escribinos a info@zona-delmediosoul.com.ar. Teléfono 011-4331-4148. Enviamos productos a todo el país. Zona Soul, todas las marcas en un solo lugar. Seguinos en Facebook, Zona Soul Drum Shop.
Estamos compartiendo otro grato momento porque es el tiempo donde presentamos las revelaciones que tenemos en nuestro país, esos jóvenes bateristas que están tocando y muchísimo, y que de alguna manera nosotros tratamos de premiar desde el costado más humilde de los que construimos un poco a esta cultura de lo que es tocar la batería y amar este hermoso instrumento. Les voy a dar la bienvenida al señor Walter Pedro Nolasco. Bienvenido. Muchísimas gracias, Nico. Ahí la gente ya te estuvo viendo, toda Latinoamérica te estuvo viendo, lo que acabas de tocar, tremendo. Gracias, gracias. Un grupo clavadísimo. No, muchas gracias. Así muchas que gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la atención. La verdad que vos, los muchachos, humildad, se hacen querer. Ah, ¿sí? El primer día, hoy. Ya estamos a los besos acá con todos los amigos, estamos en Zona Soul, hoy rodando este programa especial, así que estamos de maravilla. Le vamos a contar a toda la gente, ¿cuánto hace que tocas la batería? Y mirá, Nico, que yo recuerdo que toco, sí que te puedo decir que toco de los 8 o 9 años que toco, ¿no? Anteriormente, bueno, también hacía algunas cositas. Mi viejo me hacía unas baterías, unos platillos con chapa, con ollas. Así que, bueno, qué sé yo. Vengo de padre músico y bueno. ¿Qué tocaba tu viejo? Mi viejo es guitarrista. Es guitarrista y cantante, sí. Folclórico. Mirá. Así que bueno, tengo una referencia de ahí, ¿no? Así que. ¿Siempre arriba de la batería? No, primero empecé con la guitarra. Tenía que haber sido folclorista. Me empezó a gustar la percusión. Mi viejo me compró un bombo. Le vuelo. Y me tiré para la batería. Mirá qué mezcla. No te equivocaste, ¿eh? Suena fenómeno todo lo que haces. Y bueno, suponemos, ya son años. Sí, se nota. Te digo la verdad, de acá todo lo que estábamos viendo de afuera mientras grababas, grupo muy clavado, golpes muy precisos. Yo muchísimas gracias. Pude muchísimas deducir gracias. Algunas cosas que por ahí te lo habrán dicho, pero hay un aire muy parecido a lo que es Dennis Chambers, ¿no? Hay una. Y bueno, es mi referente de que arranqué, ¿no? Mi profesor, Alejandro Staverón, le mando un saludo. Él, desde que empecé a estudiar con él, Chamber, Wecker, Donati, Colaiuta, Gad. Y bueno, se ve que mi gusto estaba en Chamber, así que, qué sé yo, no es que lo copie ni nada por el estilo, sino que muchas veces uno mama mucho eso y se le pega. Quizá tips, el estilo, exacto. Obviamente no igual, lógico. No, porque tenés tu personalidad también, obviamente. Claro, claro, no. Y obviamente estamos hablando de un nivel. Pero bueno, qué sé yo. La esencia quizás es esa la que a mí me gusta. Está muy, muy bueno, así realmente. Muchas gracias. No, por favor. Y bueno, además estás dando clase. Yo sé que ahora le vamos a decir a toda la gente que quiera estudiar con vos, Walter, para que se contacte. ¿Qué estás haciendo en la actualidad con la música? Bien, yo ahora estoy trabajando con uno de los productores, digamos, más buscados del país, que es Darío Flocari. Que bueno, con él estamos trabajando en varios grupos, ¿sí? En varios proyectos de trabajo, ¿sí? Ya sea sesión. Y demás, que uno de ellos, que es lo que bueno ya acabamos de lanzar, que es Yamana. Así que esa es una de las cosas las que estamos haciendo. Le estás pidiendo mucha ficha a eso. Sí. Últimamente sí. Además sesionás, ¿son más de grabar discos o te gusta más la sesión en vivo? Me gusta más la sesión en vivo, sí. Bien. Y además compartís un proyecto con el bajista de Staff acá, con Nico mi querido Aranda. Amigo. ¿Eh? Con mi querido amigo Nicolás. Tenés Aranda. Un proyecto ahí con Nico y con su señora esposa. Exacto. Que vale, estuvimos querida. Viendo, que estuvo muy bueno. Sí. Así que también ahí, entre todos, viste, el mundo es muy chico, así que nos vamos conociendo. Exacto. Sí. Walter, ¿y cuál es el sueño que tenés? ¿Cómo te ves de acá a 10 años? Mirá, me encantaría verme, como creo que muchísimos músicos, viviendo solamente de esto, viviendo plenamente de esto, porque como vos sabés, seguramente
la vida del músico tiene esas cosas de altos y bajos. Sí. Y vivir de la música es muy difícil. Entonces, obviamente me encantaría tocar cada vez mejor, vivir de esto solamente, poder hacerlo hasta el último día de vida, claro, como todos lo quieren. Así que... Además tenés otro trabajo, esto también está bueno decirlo, porque muchos chicos a veces creen que las cosas son de una forma, ¿viste? Más que nada los que están empezando. Y bueno, y esta carrera tiene esto, ¿no? Esta dualidad de... Exacto. Bueno, a veces hay que laburar de otras cosas para mantener el sueño vivo. Y en tu caso hoy trabajás de otra cosa e inclusive estás dando clase también. Para no dejar de lado, porque uno cuando empieza a hacer otra cosa, quiera o no, empieza a dejar de lado más... Por el tiempo, más que nada. Sí, sí, obvio. Uno no se puede dividir en tres partes. Pero bueno, eso creo que le debe pasar a muchas personas y chocarse con eso seguramente a muchos le hace pensar, pucha, che, me parece que voy a tener que terminar dejando. Pues seguramente a algunos se le habrá cruzado eso. A mí me pasó hasta no hace mucho. Pero bueno, uno cuando se aclara las ideas en ese sentido... laboralmente, económicamente, ahí está bueno. Como vos decís, yo tengo mi otro trabajo, pero también doy clases para no dejar... Obvio, para estar arriba. ¿Viste? Para estar todo el tiempo. Aunque dando clases uno tampoco puede estudiar, ¿viste? Le saca también tiempo de estudio. Pero estás todo el tiempo enganchado con esto, quiera o no, ¿viste? Así que bueno. Es lo que más te gusta hacer, tocar la batería. Seguramente. Definitivamente. Es mi vida. Para toda la gente de Latinoamérica y el resto del país, les decimos que si quieren tomar clases o mandarle un mensaje a Walter o ponerse en contacto para alguna sesión o para lo que fuere, yo les dejo acá, a esa cámara, por favor, Walter, tu Facebook o punto de contacto. Bien, mi Facebook es Walter Nolasco, solamente. Ahí no viene. Es clase para allá. Sí, voló. Bueno, ahí está. Si no lo vieron, de vuelta, Walter Nolasco es mi Facebook. Me pueden contactar ahí y arreglamos horarios y días. Se puede ver. Sí, lo vamos viendo. Consultas. Exactamente. Chicas no, ¿no? O pueden escribir también chicas no. No puedo. Mejor que no, porque ya es un tipo juntado, no felizmente. Puede. Chicas, sí, seguro. Abstenerse. Abstenerse, porque Walter le digo que solamente para los que nos dedicamos a la batería. Yo te agradezco desde acá. Un placer. Muchísimas que hayas gracias, estado. Amigo. Igualmente, querido. Esta fue otra revelación de Batería TV 2013 del mes de noviembre. Presentamos artistas nuevos que vienen laburando muchísimo, que por alguna casualidad de la vida, algún lo que fuere, no tienen el nombre que tienen que tener, pero gente que viene laburando desde abajo son los que en realidad más Exacto. enriquecen al país y al resto del mundo, porque es la generación que se viene. Exactamente. Y esto tratamos de apoyarlo a rajatabla. Y a que se respete también, porque entre todos hacemos esto que es música. Antes que termines, yo quiero felicitarte a vos y a los muchachos que trabajan con vos, porque es hermoso este programa y es lo que hace falta. Y mostrás músicos de toda la provincia que quizás antes no tenían la posibilidad de hacerse ver en un programa así. Y está perfecto porque creo que tenemos los mejores músicos. Yo creo que sí. Muy buenos músicos. Te felicito de corazón. Y te agradezco también. La idea es esa, que entre todos aportemos y hagamos algo y pensar en no ser demasiados egoístas como para no, querer lógico. Tenerlo todo uno. Lógico. En ese sentido no tiene sentido, así que... Ahí perdés, exacto. Vamos para adelante y nosotros seguimos con más Batería TV 2013 que le estamos pasando súper bien. www.drumsonline.com.ar, el portal de elementos de batería del primer canal dedicado al baterista. Todos nuestros instrumentos tienen stock, hacemos entregas inmediatas y aceptamos pagos en efectivo o con tarjetas. Si estás interesado en alguno de nuestros productos, envíanos tu consulta u orden de compra a través del siguiente medio y nos contactaremos con vos de inmediato. Búscanos en Facebook como Drums Online Web. www.drumsonline.com.ar. ¿Te vas unos días a Córdoba? Sí, capaz me voy unos días. Seguimos descansando. Sí, porque escúchame, que es la vida, ¿no? Claro. Aparte, vamos de Ale. Ale tiene también la escuela de batería. Tiene o sea, la escuela de batería. Batería Alejandro, ya. Claro. Vengo acá, toco con vos, voy a mi escuela, toco conmigo. Lo importante es siempre tocar. Sí. Perdón, estamos... Ah, pero te pedimos disculpas, ¿eh? Estamos en la sección... ¿Cómo estás?
Estoy con Alberto Barcala, por supuesto, un gran invitado de honor, artista destacado de la semana, por supuesto. Mira qué bien. Y te digo que te vamos a leer los mensajes. Ajá. Que la gente los deja a través de nuestro muro Facebook y o a drummer.tv.argentina@gmail.com. Bien. Ese email lo conoces vos, y, ¿no? Y hay que contestar. Y hay que contestar algunas cosas, Norbert. Digo, por ejemplo... A ver, fíjate, porque yo... ¿Vos lees? Yo no veo nada. Tenés que ampliar ahí. ¿Qué querés que haga? ¿Este querés que lea? Vamos a leer, claro. El primer mensaje que nos dejó Mario David Capristo. ¿Qué dice? Hola, chicos. Ajá. O sea, hola. Empezamos bien, yo soy grande, dijo chicos. Está perfecto. Igual es para vos, que vos sos chico. Está bien, está bien. Por Dios, por Dios. Le cuento que estoy haciendo un ciclo de solos al aire libre. Ajá. Hoy llueve. Les voy a ir subiendo a YouTube y luego terminaré con un DVD. Bien. Ya empezamos las filmaciones en el Centro Geográfico de la Ciudad de La Plata. Bien. Y subí algunas fotos al Face. En un par de semanas va el video. Si los pueden mencionar en su programa, sería bárbaro. Saludos. Lo acabamos de mencionar. Exactamente. ¿No? Mario David, ya sabes que te mencionamos y esperamos que nos envíes, cuando termines el DVD, todo el material, porque acá en Norbert lo mostramos. Exactamente, perfecto. La idea es mostrar a todos los artistas que están trabajando y que están poniendo mucho empeño, esfuerzo en lo que es la escena local. Bueno, me toca el segundo. Gracias por ampliármelo, porque... Yo puedo ver, pero... Ahí va. Y dice, Matías Sebastián Coronel, gran programa que descubrí hace poco, grande Nico y todo lo que hacen esto, un programa con Quintino Sinaldi sería muy bueno, saludos. Bueno, Matías, gracias a vos por escribirnos, ya sabés que esto lo hacemos gracias a vos y un montón de gente que nos ve. Con Quintino seguramente la próxima temporada vamos a hacer algo, ni hablar, que es un gran referente argentino, sabemos todos que es un gran baterista, pero a veces por temas de agenda, viste cómo son ustedes, cómo somos nosotros, no que te va a viajar. Escucha, ¿cuánto hace que volviste vos? 15 días. Estuviste afuera, viajando, 15 días. Diciendo, por viniendo. Eso tampoco pude venir el otro programa, porque también estaba afuera. Bueno, ¿te das cuenta? ¿Y viste? Ya sabes, Mati, esto es así, los artistas viajan, tienen compromisos, así que te lo prometemos para la temporada que viene. Mira Bruno Valverde. Ajá. ¿Eh? ¿Y qué dice? Y en inglés, dice, hola chicos, este es Bruno Valverde, desde Brasil. Pero ¿por qué no nos escribiste en portugués? Escúchame. Claro. ¿Portugués? Claro. Chequé en mi trabajo en la batería. Uh-huh. Y si ustedes quieren, sí. Bueno, acá nos deja 3 links de YouTube, uh-huh, el amigo Bruno Valverde, ¿eh? Y te lo vamos a poner acá, mira Norbert. Yo te voy a dejar el primer link acá. Norbert, por favor. Gracias Bruno por mandarnos los links. Y bueno, y la gente se puede meter también en el canal de él y ver todos los videos que tiene, que están buenísimos. A ver, che. Lo chiste. Ah, a ver. Pablo Ferrer. Perdón por la pregunta pava que voy a hacer. La pregunta pava que voy a hacer. Claro. ¿Pero qué significa WTF? Ajá. ¿Te lo dije bien? ¿Te gustó sí, así? Sí, me WTF? Gustó. Me gustó. ¿Qué tiene en la remera? Perdón, porque ¿qué tiene en la remera Nico? Sí. Yo no tengo nada acá. Realmente. Te pregunto porque la uso varias veces y me da intriga, gracias. Perdón, la usó realmente, ¿no? Claro. No tiene el acento. Esa remera es de una de las marcas que nos vestía hasta hace poco. Acá tenemos un profesor de inglés que no me va a dejar mentir. WTF. WTF. Eso significa what the fuck, ¿cierto? Por favor, voy a ser profesor de inglés. Adelante. ¿Qué tal? Mucho gusto. Norberto Barcala. Encantado, maestro. How are you, man? I'm fine. So, what the fuck? I don't even know. What the fuck? Do you care to explain to the old people? ¿Qué carajo? En castellano significa ¿qué carajo? Thank you very much. No problem. Introducido. ¿Entendés? Perfecto. Es una expresión chistosa, en realidad. No queremos herir a nadie, pero como la marca lo traía, a mí me gustó la remera y lo hicimos. Así que desde ya te digo, Norberto, qué lindo haberte visto una vez más. Igualmente, Nico. La magia de la TV hace esto, ¿viste? Nosotros te despedimos de acá, gracias por escribirnos. Ya sabes, a través de nuestro muro Facebook y o a drummer.tv.argentina@gmail.com. Nos vemos prontito. Te seguimos presentando en Batería TV nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevos ensambles. Es por eso que estamos con Ezequiel Schusterman. Un gusto. Todo mío. ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Porque nosotros le damos mucha importancia a estas cosas que son ensambles de percusión. Ahora nos vas a contar un poco las raíces, porque han venido diferentes ensambles
Y bueno, cada uno tiene raíz y descendencia en diferentes lugares. Contame un poco esto que están haciendo, que es Cafundó. Bueno, Cafundó surge como un grupo de samba reggae, netamente, influenciados por Olodum y otros grupos de Salvador Bahía. Nosotros, con varios amigos músicos que ya tocábamos juntos, nos empieza a picar el bichito de decir, bueno, vamos a empezar a juntarnos a tocar este estilo en particular. Empezábamos siendo 5, 6, 7, fue creciendo. Por suerte se fue agrupando una monada bastante afín a diferentes estilos, no solamente al samba reggae, nos unía a eso. Y hoy por hoy, ya siendo 19, tenemos un proyecto nuevo que se llama Cafundó más 10 Orquesta, donde al samba reggae de hace 5 años que venimos tocando le agregamos una orquesta de vientos y un set percusivo que tiene conga, yequeré, accesorios, timbales. Entonces pudimos también, que es algo que artísticamente nos está haciendo muy bien a todos, meter dentro de Cafundó, que es un grupo de amigos, músicos, y con el que venimos metiéndole mucho hace muchos años, otras cosas muy interesantes para nosotros, aparte del samba reggae y melodía, canciones, porque hay invitados que cantan, los vientos, bueno, cambiamos ahí un poco la bocha con esto de Cafundó. Pero todo nace desde el ensamble mismo de percusión. Totalmente. ¿En qué año comenzaron? Comenzamos en 2008. Y Cafundó más 10 es la idea de darle un poco más de armonía, ¿no? La cosa. Totalmente. Hace un año nos agarró como una inquietud ahí de darle esa nueva, como una nueva cara al grupo a través de... Fue gracioso cómo surgió, es medio espontáneo porque nosotros damos clases y en el lugar donde dábamos clases estaba sonando un taller nuestro y en la sala de enfrente una big band, ¿no? Y de repente dos de los profes, yo estaba y otro, y Lucas, escuchamos desde afuera y coincidieron justo el tempo en ese momento, la Big Band y nuestro taller. En ese momento escuchamos y se escuchaba la percu y de la Big Band los caños, nada más, que resaltaban muchísimo. Estaban así, nos miramos los dos como diciendo, che, esto es tremendo. Y a partir de ahí, medio en chiste, medio en juego, empezamos a imaginarnos cómo podía ser. Y de a poquito lo fuimos comentando, fue creciendo la idea y hace un año empezamos a presentar esto que es Cafundó más 10 Orquesta, que es con lo que vamos a tocar en el Festival de Samba Reggae. En nuestra raíz sigue siendo el samba reggae, seguimos tocando con zurdos, repiques, redoblantes, todo eso sigue estando muy presente. Los instrumentos bien originales. Ahora te digo, porque mañana y pasado los chicos se están presentando, ahora le vamos a decir a la gente, pero más que nada, ustedes arrancan como un ensamble de percusión, se suma esta idea armónica. ¿Y cómo es la convocatoria? ¿Cómo llegan a ser 19? O sea, ¿a ustedes les gustaría ser 45? Para nada. ¿O con 19 están bien? Mirá, vos sabés que el famoso dicho de que la música es el arte de combinar los horarios nos impediría en absoluto, no habría ninguna chance de que seamos muchísimos más. ¿Cómo se sumó la gente? Está bueno. Nosotros, como te digo, era la inquietud de tocar el estilo. Llamemos a un amigo, llamemos a otro. El estilo en sí requiere una cantidad de gente. De a 5 medio que no suena. Entonces, si bien primero lo hicimos con lo que estábamos, a puro huevo, después necesitábamos más gente y empezamos a decir, che, ¿por qué no le decís a este, al otro que toca con vos, que por ahí se copa, que una vez? Empezó a venir gente y espontáneamente me dijo, che, tengo un amigo que le conté la idea y tiene ganas de venir. Bueno, conocerse, ¿no? Primero, los primeros ensayos, siempre el primer tiempo donde hay que ver si está esa química y esas ganas de la persona y del grupo, claro, de unirse, y fue siendo así natural. Ustedes están pudiendo ver lo que sucede a través de las imágenes. Como te decía antes, si hay algo más espontáneo y más popular, por así decirlo, y de repente te encontrás con 50 tipos que quieren tocar el Cafundó, ¿qué hacemos? Bueno, en general se acerca gente, por suerte, con la inquietud de tocar. Nosotros tenemos la escuela que fundó, los talleres. ¿Hay un casting? No. En realidad la banda, de alguna manera, está cerrada. Las veces que hemos necesitado incorporar gente, hemos recurrido a nuestro círculo de amigos, músicos y gente así, porque la verdad es que es un grupo de amigos. A pesar de que el tiempo nos ha llevado a profesionalizarnos en algunas cosas, que está buenísimo, y a trabajar de esto y a poder vivir también un poco del grupo, nosotros lo mantenemos como es un tesoro para nosotros que el grupo sea un grupo donde te comes un asado y somos todos amigos. Es una banda, es una banda, lo mismo que se comparte una banda. Totalmente, por eso no jamás haríamos un casting. Aún
si se van tres músicos que fundó, buscaríamos hasta último momento que las incorporaciones... En el entorno. En el entorno, que hay gente amiga. ¿Sabes por qué te decía? Porque ensambles que han venido, sí hicieron convocatorias muy grandes, bueno, se han juntado. Y muchas veces nos comentaban que en los ensambles una de las cosas más difíciles de coordinar son horarios, días, agendas. Entonces... por ahí era una forma de convocar, pero en este caso, por lo que veo, es más un círculo cerrado. Sí. Me imagino que deben tener una ideología, ¿no? Y un objetivo, que es a donde van a nivel musical. Y en el caso de ustedes, ¿también es a nivel quizás hasta espiritual, una forma de vida, hacer esto? Sí, en realidad los horarios, por ejemplo, que nosotros manejamos en ensayo ya te implican una forma de vida, porque ensayamos dos veces por semana, desde el principio esto, a la mañana una vez y a las 2 de la tarde otra vez. Entonces, el grupo siempre buscó gente que se dedique a la música, al arte. Desde ese lugar sí te diría que hay una unión en una forma de vida. Espiritualmente y de ideologías y de todo, es abierto. Abierto. Y, sí, vamos. ¿Dónde quieren llegar? ¿Qué les gustaría, cómo les gustaría verse? De acá a 5 años, ¿cuál es la carrera, el camino que te gustaría? 5 años, mamita. ¿Recorrer el mundo con esto? ¿Puede ser uno de los objetivos? Sí, ahora estamos grabando el primer disco, entonces estamos en un momento donde nos cuesta por ahí ver tan a largo plazo, porque estamos con muchas ganas de que salga el disco, presentarlo y ver qué empieza a pasar con eso, cuando la gente ya puede tener los temas en su compu, en el auto, en el disco. Entonces... estamos con muchas ganas de presentar ese disco y ojalá en primera instancia salir a presentarlo a otras ciudades que todavía no lo hemos podido hacer. Esto de Cafundó más 10 Orquesta, con la banda Cafundó, percusivo, el bloque percusivo. Sí, este año, este 2013, viajamos bastante dando talleres y conciertos en formato clásico, como le llamamos ahora. Pero está bueno, está esto bueno. De Cafundó más 10 nos dan ganas de empezar en principio a viajar por el interior. Hacer una recorrida, una gira. Sería lindo. Y ustedes están pudiendo ver y vieron recién las imágenes. Ezequiel es el director de esta orquesta y lo está presentando. Pero bueno, sepan que Cafundó son 19. Ya calculo que en la próxima temporada los vamos a tener, Dios mediante, ojalá, acá tocando a todos. ¿Se imaginan todos acá tocando? Va a ser un lindo, sí, una linda música para escuchar. Y acuérdense que mañana, ¿sí? Y pasado mañana, exacto, ¿dónde van a estar? Bueno, a partir de las 17 horas, con entrada libre y gratuita, muy importante destacarlo, tenemos el festival, el primer Festival Nacional de Samba Reggae en Argentina, que se hace en Roca y el Río Vicente López, un lugar muy lindo, la playita, al aire libre. A las 17. A las 17 arranca y hasta las 12 de la noche, porque va a haber 8 grupos, ¿no? Y va a haber comidas, se va a armar una vos que estás linda ahí dando vueltas con el auto, no sabes a dónde ir... Ya arrancás a las 17 horas. Los datos tuyos, Ezequiel, un Facebook, punto de contacto. Totalmente. Bueno, está el Facebook del Festival, de Festival Nacional de Samba Reggae. Ahí lo va. Ahí encuentran... Se fue. Disculpame. Se escapa. A veces se me escapa la tortuga. Ahí está el... Ahí pueden encontrar la programación de los grupos que van a estar y más información al respecto del festival, videos, cosas acerca de todo esto. Y como decimos, los esperamos a todos, creemos que la propuesta es más que interesante, una alegría poderlo hacer gratis, con un escenario tremendo, bueno, con muchos grupos en el escenario, que esto es bastante novedoso, va a haber grupos en el escenario y grupos entre la gente, porque esto del batuque, del samba reggae, se toca mucho en el piso entre la gente. Claro. Entonces vamos a hacer como una especie de mix entre bandas de escenario, como Cafundó más 10 Orquesta, y batuques tradicionales entre la gente. Entonces eso me parece que le va a dar un movimiento copado a las dos tardes, noches. Ya saben, chicos, mañana y pasado mañana Cafundó se presenta con este tremendo show. Y acá tenés los datos de Cafundó, donde podés meterte a ver videos. ¿En YouTube tiene algún canal? Tenemos Cafundó Samba Reggae en YouTube. Todo te está pasando acá abajo mientras Ezequiel va mencionando. Y yo te agradezco desde acá a toda la gente que hacemos Batería TV 2013 por más cultura y educación que hayas venido, porque es una propuesta nueva. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá con ustedes. Por favor. Esperemos vernos la próxima con todo el grupo. Yo los espero, quiero verlos en vivo acá en el estudio. Dale. Porque ahora me agarró esa inquietud que... Dale, vamos a ver. Te voy a hacer llamar para que vuelva. Espectacular, vamos a venir. Gracias. Muchísimas gracias. A vos. Una nueva era se acerca.
Una mejor forma de expresarte llega a Latinoamérica. DT Music. Calidad de excelencia al alcance de tus manos. Avanzamos siempre para que tu herramienta de trabajo sea la mejor. Stock permanente, más modelos y nuevas promociones. Convertite vos también en un artista de primer nivel. DT Music. Lo nuevo está llegando. Otro test de producto en batería TV de la mano de Solid Drums. Hoy tenemos una paquetería tremenda para presentarles en la terminación Sparkle, en este color champán. Claro, esta es la batería Traveler, la de Solid Drums, la que hace que vos puedas tocar, te puedas mover, transportar de manera muchísimo más fácil. Ya sabes que viene con el sistema, ¿sí? Donde vos desarmás lo que sería el bombo, que lo estás viendo en las imágenes en este mismo momento, y metes las otras dos piezas que vienen una dentro de la otra, donde después de este proceso la llevas a una funda que viene con rueditas, que es tremendo, y evita que vos hagas malos esfuerzos. Claro, tanto que hablamos de cuidar la postura y de cuidar la salud y de prevenir todo, esto te cierra de una manera espectacular. La Solid Drums la podés conseguir en cualquiera de sus terminaciones. Ya sabés, te podés meter a la página de Te Figura acá y te digo, Solid Drums te hace las cosas a medida si es que no te gusta el modelo como viene de fábrica. Podés reformar de la manera que vos quieras y prefieras. O sea que vos podés personalizar tu batería, tu instrumento. Nada más importante que eso a la hora de elegir la marca. Además, te digo que hoy presento las medidas 10, 12 y el bombo de 14 pulgadas. Venían haciéndose de 16, cada vez más chico. Pero vos escuchaste cómo suena esto. ¿Lo viste en el test de producto? Metete en la página que figura acá abajo y elegí vos la batería que quieras. Ahora me quedo tocando porque esto suena tremendo. Soulton Cymbals, platillos hechos en Turquía y martillados a mano, fabricados íntegramente con aleación B20. Cristian Judurcha, Pablo González, Edu Yardina, Robert Figuetti, Marcio Gaete, Pablo El Negro Rojas, Alejo Mateos y Facundo Guevara, entre muchos otros, son los artistas locales de la marca. Soulton Cymbals, encontralos en Zona Soul Drum Shop, México 737, San Telmo. Compartimos este grato momento con Nando, estuvimos hablando de sus comienzos, de toda esta movida punk que hubo por allá, hace unos añitos atrás, no tantos, y llegamos a día de, che. Llegamos a día de, bueno, día de, ya te digo, bueno, tocando un poco ahí en donde se podía también, en esa época era medio complicado conseguir un lugar y también en una época donde había razzias y caía la policía cada 2x3. Se suspendía el show. Todos ¿viste? Arriba. Sí, nosotros, bueno, zafamos porque éramos menores, pero igual, viste, te llevaban, o bueno, era complicado, no era, se daban, por cada tanto tratábamos de hacer un show y bueno, a veces salía adelante y a veces pasaba eso que te digo yo. Sí, sí. Y después de eso, bueno, una época que... Es más, un recital ahí en Zona Norte que tocamos con Día D. Ya habíamos salido un poco de la época de esa punk y ya estábamos más dentro del ska, del reggae y también mezclando, ¿no? Y recuerdo que... después hablando con los chicos, bueno, a un recital fueron Gaby, Flavio, Luciano, uh-huh. Naco, en esa época, ¿no? De que ya tenían la banda, los Calla, que estaban buscando un saxofonista. Y ahí fue que lo llamaron a Sergio a tocar. Y justo en esa época, también era una época, ¿cómo decirte? Un poco. Éramos adolescentes y teníamos nuestra migraña mental también. Entonces, una época que. Día de dijimos, bueno, viste, hasta acá llegamos, viste, y justo coincidió con esa época que te digo yo que Sergio
fue a tocar con los Kayaks y yo a la semana así me llamaron a mí, ¿viste? A través de él. A través de Sergio. Buscaban y ahí, baterista. Y estaban, sí, porque no estaban, o digamos, el baterista que estaba antes, que era Gallardo, que se quería ir, ¿viste? Y bueno, la verdad que fue justo en ese momento que sucedió todo y empecé a tocar ahí en con los Cadillacs y ya habían grabado un demo ellos, que yo no grabé, pero a partir de ahí... Fuiste siempre el baterista. Sí, del primer disco. Después grabamos otros demos y después, recién en el 86, sale el primer disco de Pares y Fondas, que estaba hecho por Interdis. Pelo Aprile fue el que sacó el primer disco de los Cadillacs en el 86. Ahí te sumaste, te subiste. Ahí empezó la... Giras, estadios, bueno, todo el éxito que toda la gente y ustedes que están mirando este programa en casa conocen y toda la historia. Sí, tampoco fue tan... O sea, siempre fue una carrera con sus idas y vueltas, que siempre fue como... Al principio sí, me recuerdo, que con mi novia, todo eso sí. Pero también hubo épocas, también, bueno, con la crisis acá, el 2000 y pico... Todo eso también fue una carrera de sus vaivenes también, ¿eh? No era que después siempre... tuvimos, claro. Bueno, cuando fuimos a tocar a México, empezamos tocando también en lugares muy chicos, ¿eh? Ahora estamos tocando como en lugares grandes y todo, pero nosotros siempre nos movimos ahí al principio, tocando en lugares chicos, donde se podía también. Una de las primeras bandas que nos llegó fue Tijuana No, en su época conocida ahí en México, que nos llevaron a tocar con ellos ahí a Tijuana, y fue una de las primeras giras que hicimos. Y bueno, a partir de ahí sí, empezó a armar como una carrera de estar tocando en lugares cada vez más grandes, y fue todo, ahí sí, todo más armado, sí. Bueno, hasta hace unos años, pero después hay intervalos, recuerdo. Sí. Y vale mencionar esto porque la gente también conoce a Mimi Maura, a los Cienfuegos, entonces me gustaría hacer un pequeño pasito por ahí, Nando. Sí, bueno, con Cienfuegos también es un proyecto que lo armamos con Sergio, que como era la banda nuestra del principio, dijimos, bueno, ahora tenemos la posibilidad de hacerlo y empecemos a grabar con Cienfuegos, sacamos un disco y lo hicimos todos nosotros. ¿Ya en paralelo con los Kaisers? Pues, paralelo con los Kaisers, sí. Sí, en paralelo con los Cadillacs. Después también coincide la época que Sergio se va de los Cadillacs. Claro. Entonces Cienfuegos empieza a cobrar como otra... ¿Cómo te puedo decir? Otra autonomía. Uh-huh. Porque cuando al estar Sergio ya era algo más nuestro. Después cuando Sergio se va de los Cadillacs, entonces empieza a poner más la energía ahí, ¿no? En Cienfuegos, digamos. Y a mí ya me costaba, porque yo tenía que... Dividir, claro, viste, y era como se me hacía complicado, sí, por el momento. De hecho, también tuve que poner un reemplazante, viste, para tocar en algunos shows, porque si no, no se podía. Pero yo siempre quise mantener también tener esa relación, porque bueno, era la banda de siempre, digamos. Obvio. Y Mimi aparece después. Y Mimi aparece después, sí, eso aparece después. Otro proyecto, claro. También de Sergio. También, ¿no? De Sergio, claro. Bueno, Sergio conoce a Mimi en Puerto Rico, cuando fuimos de gira con los Kayaks. Y y bueno, ahora tienen un hijo de 16 años, así que imagínate. Bien, por suerte. Bueno, también empezó como algo mucho más pequeño, ¿no? Como de alguna manera vos llegaste a tocar delante de muchísima gente y de repente... Siempre estabas volviendo a esto del under. Sí. Que por sí. Otro lado te escuchaba recién que decías que te gusta disfrutar también de... Claro, de sí. Escenarios grandes y los escenarios chicos, ¿no? Sí, todos, los dos tienen su costado y también la relación que se arma con la gente es distinta, ¿viste? Por ejemplo, los shows grandes con los Cadillacs también es otra manera de escuchar, de salir, de armado, de todo. Todo en general es algo gigantesco, ¿viste? Entonces, sí. Y uno también se predispone de otra manera. Incluso los shows estos en vivo, yo uso in-ears.
y a la vez estoy más aislado, viste, de la gente. Sí, sí. Con los otros, en los otros shows es otra comunicación, sí, porque nada, tenés el monitoreo. Está bueno hacer un diseto también, una trastienda. Claro, ¿no? Y tenés, yo me aíslo más cuando toco en esos recitales grandes y recién siento el público al final con él, ¿entendés? Ahí como me despierto un poco, ¿no?, de lo que sucede. Mientras tanto estoy más como concentrado, no sé cómo decirte. Pero son no es que una es mejor y otra es peor, ¿eh? Disfrutar las dos. La disfruto las dos, sí, sí, sí. Tremenda carrera de Nando. Y tengo algo acá que me trajo acá, qué grande Nico. Prensa acá de Fer. Tenemos esto que es Día D. Día es D. Un disco. Se van a estar presentando, primero y principal, le decimos a toda la gente de México, DF. Sí. Mañana están los fabulosos Cadillacs. En el DF, sí. En el DF, así que búsquenlo. Sí, sí, sí. Compren su ticket porque se quedan afuera. Esto mañana y pasado. Mañana y pasado, los dos shows. Así que eso por un lado. A la vuelta, el día 29. Exactamente. Si me ayuda Nico. En San Telmo. En San Telmo. Día D. Se presenta esto que es Día D. Aquella banda de los principios, ¿no? De lo que veníamos hablando. Hoy vuelve. Así es. A la escena. Es un gustito que nos dimos ahora. Mirá, después de tantos años dijimos, bueno, ¿cómo no quedó nada registrado de eso? Y bueno, ahora está. ¿Mm? Los puntos de contacto los tenés acá. Mirá, lo que es Día D, te conectás para saber. También pueden encontrar otras grabaciones, quizá por ir dando vuelta, ¿no? Cosas más inéditas. Sí. Y la gente que quiere conseguir el disco. Y sobre todo en los recitales, pero también puede ir a las cuevas. Bien, bueno, ok, si ya saben la cueva. La gente conoce la que es del palo Under, sí. Lo busca. En los recitales seguro. En los shows va a haber seguro, sí. Así que se pueden conectar. Y Fernando no utiliza mucha compu y demás, pero lo pueden conectar también por ahí, ¿no? Sí. A través de Día D lo pueden conectar. Y estos son los puntos de contacto, se los repito. Acá los tienen abajo en imagen. Fernando, yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Es un placer para nosotros y todos los chicos que hacemos este programa. Nico, gracias por traer a Fer acá. Sí, y gracias a ustedes y por todo acá el recibimiento y un placer. Es un placer. Suerte mañana. Saludos a toda esa gran banda que tenés con los fabulosos. Y a disfrutar. Baterías Legend, construidas con el novedoso sistema de termosellado de cobertura y madera, evitando que se despegue por humedad y altas temperaturas. Herrajes de excelente calidad,
Ataque preciso, sonido compacto y armónicos cortos, lo que permite tener una afinación inmediata. Las baterías Legend incluyen todos los fierros y la banqueta. Comunicate con nosotros y seguinos a través de facebook.com/baterías Legend o probalas en las mejores casas de música del país. Para Legend, el protagonista sos vos. Amigos de Batería TV, bueno, hoy va a ser la última vez que nos veamos en este año. Para hoy elegí seguir trabajando con las escalas menores. La de hoy va a ser la escala menor armónica. La escala menor armónica tiene una particularidad, es la escala menor natural con el séptimo grado ascendido, o sea que lo que va a tener va a ser la séptima mayor. O sea, vamos a tener los mismos grados de la escala menor natural: tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta, sexta menor y séptima mayor. La escala menor armónica tiene un sonido más tirado al Medio Oriente, pareciera como que nos suena árabe, egipcio, y a su vez flamenco. ¿Por qué tiene que ver? Esto tiene mucho que ver la parte histórica. España fue invadida por los moros y ahí donde dejó esa cosa folclórica, cultural que tiene en el flamenco, donde se utiliza muchísimo esta escala. Para trabajar esta escala tiene la mala posición, porque a nivel digitación no es una escala muy copada para digitar, ¿sí? La séptima acá nos queda media rara para tocar. Lo que sí les recomiendo es que hagamos la misma digitación de la escala menor natural y vamos a correr solo el séptimo grado. O sea, nos quedaría de esta manera. El uso de la escala menor armónica, como tiene la séptima mayor, lo que vamos a hacer es trabajarla sobre una escala, sobre un acorde menor, y su dominante va a ser mayor, a diferencia de la escala menor natural, ¿sí? O sea, toco una nota menor, acorde menor, y el dominante mayor, ¿sí? El tercer grado de ese dominante va a ser sol sostenido, va a ser a su vez la séptima mayor de la escala menor natural. Entonces, con una sola nota que estamos cambiando de la escala, nos cambia completamente la sonoridad, ¿sí? Yo elegí grabar esta base más tirando para el lado del heavy clásico y demás, que es un género donde se utiliza muchísimo esto. Van a escuchar a violeros como Yngwie Malmsteen y demás, donde se utiliza un montón. Lo que utilizan ellos mucho es el speed picking, que es el movimiento rápido de la púa, y la trabajan generalmente solo en la primera cuerda. ¿Sí? Entonces, esto es acorde al gusto de cada uno. Es una escala que se puede trabajar desde el jazz hasta el heavy metal, ¿sí? La idea es que la vayan estudiando, la vayan tocando. Podemos utilizar los dos ejercicios que había dado yo antes con la escala menor y con el modo dórico, de avanzar de a grupo de tres notas, de cuatro notas, perdón, y salteándonos una nota, tipo, ¿sí? De la misma manera con el avance, ¿sí? De esa manera vamos a tocar rápido, así tipo lo que es el final del solo de Sweet Child O' Mine, donde Slash hace la escala menor armónica en mi menor y la toca a los gomazos, ¿sí? Entonces traten de trabajarlo, esto sí, a darle púa, meterlo con un metrónomo, tac, 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 y a darle velocidad, ¿sí? Bueno, espero que haya servido para algo este segmento. Nos veremos el año que viene, si Dios quiere. Hasta la vista. Sonido Sur, servicio de sonido para conciertos, shows y eventos sociales. Sistema de amplificación y monitoreo de escenario para bandas. Micrófonos de mano, inalámbricos y específicos para batería. Grabación digital multipista en vivo y en estudio. Sonido Sur. Encontranos en facebook.com/sonidobandasur.
para vos que estás en casa. Llegamos al final del programa número 34. Como siempre, la pasamos muy bien. Yo sé que quedan unos días para llegar al viernes que viene. No te pongas triste, son los últimos del año. Espero que el año que viene, Dios quiera, estemos en el aire, claro. Siempre y cuando vos nos acompañes, porque si no, la vida es muy triste si estamos solos. ¿Sabés que nos vemos el viernes a las 20 o cuando vos gustes? Chau, que estés bien. Señoras, señores, a bailar. Sí, señor, sí. Repite después de mí. Soy un volante. Fuera. Paso marcando el funk y relojó directo y profundo. Decidida me dijo al oído: toma mi mano, vamos a bailar. Y de un tirón me enseñó a dibujar sobre el